El pacto con el diablo. La historia que voy a contarles sucedió en mi pueblo, al norte de Veracruz. Esta me la contó mi padre y comienza hace varios años. Había una familia muy pobre, don Reinaldo y María. Tenían tres hijos varones, Sabino, Lucio y Román. Eran felices, pero su situación económica era difícil. Trabajaban en el campo y el dinero que ganaban no era suficiente para mantenerse. Las cosas empeoraron el día que don Reinaldo murió inesperadamente. Así que doña María tuvo que trabajar aún más duro para poder mantener a su familia. Pasó el tiempo y sus hijos comenzaron a crecer. Trabajaban como podían para ayudar a su madre, pero desafortunadamente la desdicha los volvió a golpear. La señora María empezó a enfermar y era muy difícil lidiar con los padecimientos que cada vez se hacían peores. Un día, desesperados, sus tres hijos acudieron al rancho de un señor que tenía mucho dinero. Se rumoraba que daba prestaciones a cambio de algo de trabajo. Entonces, sin más remedio, acudieron con las esperanzas de que les prestaría para las medicinas de su madre. El rancho de aquel hombre estaba lejos. Caminaron más de 4 horas, y cuando por fin llegaron, directamente le pidieron el dinero para atender a su madre. Obvio, ofreciéndose a hacer cualquier trabajo que se necesitara. Sin embargo, aquel hombre se negó. Simplemente no le importó. Los tres hermanos comenzaron su camino de regreso. Estaban tristes, enojados y renegaban de la vida. Caminaban pensando qué podrían hacer para ayudar a su madre. Casi a punto de que se hiciera de noche, apareció en el camino un hombre tirado en el suelo. Algo temerosos se acercaron a él. Trataron de hablarle, de moverlo, pero este hombre no reaccionaba, ya que, por alguna extraña razón, se veía muy mal herido. Los tres hermanos decidieron ayudarlo, llevándolo a su casa para cuidarlo. Al llegar a casa lo recostaron en el sillón, le intentaron dar agua, y poco a poco aquel hombre reaccionó. Cuando volvió en sí por completo, los hermanos le preguntaron por qué estaba en esa situación. Pero aquel hombre no les daba razón. Sin embargo, agradecido, les dijo que, si aceptaban, podría cambiarle su suerte. Aunque no entendía nada de lo que aquel hombre hablaba, uno de los hermanos respondió: ¿y cómo puede hacer eso? A lo que aquel desconocido les dijo: es sencillo. La vida de ustedes cambiará para mejorar. Podrán sacar a su madre adelante y no vivirán en la pobreza. Solo deben prometerme que el día que yo regrese, cuando estén mejor las cosas, deberán aceptar todas mis condiciones. Los hermanos de inmediato aceptaron, pensando que el hombre era de dinero y que los ayudaría económicamente. Pero no se imaginaban. No tenían ni la más mínima idea de cuál sería su precio a pagar. Además, después de todo, lo único que les importaba era su madre, quien estaba muy mal de salud. Cuando aquel hombre salió de casa y estaba a punto de irse, les dijo
Recuerden, regresaré. Ellos estaban tan felices que pensaron que el hombre volvería con algo de dinero o con algo de valor. Sin embargo, aquel hombre no volvió. Pasaron un par de días y los hermanos pensaron que los habían timado, que habían sido objeto de una burla. Y muy molestos se fueron a dormir, pensando qué harían al día siguiente para poder ayudar a su madre. Pero todo cambió. Aquello que ese hombre prometió se cumplió. A la mañana siguiente encontraron junto a sus camas ollas llenas de oro y dinero. No lo podían creer. Su emoción era tan grande que olvidaron todo lo que les pasaba. De inmediato atendieron a su madre, y la vida de aquella pobre familia comenzó a mejorar. La madre prácticamente se curó de aquella enfermedad que la aquejaba. Y al pasar los años todo fue bonanza y alegría. Los tres hermanos se encontraron poco a poco el amor. Se casaron. Incluso tuvieron muchos hijos cada uno. Nada en la vida parecía afectarles. Todo estaba de su lado. El dinero, la salud, el amor, pura bonanza y felicidad. Se convirtieron en los hombres más ricos del pueblo. Tenían tierras, ganado, dinero, casas, ranchos por todas partes. Tenían prácticamente de todo. Un día, el día menos pensado, los tres se encontraban casualmente reunidos en uno de los ranchos de la familia. Ese día, regresó a su puerta aquel hombre. Aquel hombre que alguna vez ayudaron. Los tres no lo podían creer, pues físicamente seguía igual, como si los años no lo hubieran pasado por encima. Él, sin más preámbulo, entró a su propiedad. Les dijo que había regresado a cobrar el favor que les había brindado. Los hermanos estaban consternados. Habían olvidado con exactitud la promesa, pero aún así, se dispusieron a pagar. Sacaron ollas de dinero para dárselos a aquel señor, creyendo que con eso podrían pagar el favor que le habían prometido. Aquel hombre sonrió, soltó una ligera carcajada y les dijo que el dinero que ellos ofrecían no era suficiente. A lo que uno de los hermanos le respondió: ¿Y qué es lo que quieres? Aquel hombre se acercó. Viéndolos directo a los ojos a cada uno. Y fue entonces que les dijo: Quiero que cada uno de ustedes me entregue a uno de sus hijos. Los tres hermanos de inmediato enfurecieron. Lo tacharon de loco. Y lo corrieron del lugar, diciéndole que jamás se entregarían a uno de sus hijos. Pasaron los días, y ellos ignoraron todo. Siguieron adelante con sus vidas. O al menos, eso era lo que creían. Pasaron un par de semanas, y fue entonces que la tragedia llegó. Misteriosamente, fue que sus hijos fueron muriendo de maneras horriblemente crueles. Uno de ellos, en un descuido, cayó al río y se ahogó. Otro, por un accidente raro, murió quemado en su cocina. Y el último, mientras iba en su automóvil,
a baja velocidad. Murió en un impacto contra un poste. Todas sus muertes, sin explicación lógica alguna. Los hermanos, sumergidos en un dolor profundo, se preguntaban por qué. Y fue entonces que pudieron recordar la advertencia de aquel misterioso hombre. Desesperados, buscaron ayuda dirigiéndose con un famoso curandero del pueblo. Cuando los tres entraron a su recinto, este tan solo tuvo que observarlos por unos segundos para darse cuenta qué les estaba sucediendo. El curandero pudo sentir una energía muy pesada junto a ellos. Les dijo que era imposible ayudarlos, ya que el diablo quería seguir cobrando su deuda. Los tres hermanos intentaron de todo: misas, bendiciones, brujería, pero nada pudo ayudarlos. Todo el dinero y fortuna no les alcanzó para poder evitarlo. Terminaron solos, en la peor de las condiciones. Román, el primer hermano, terminó ciego, sin un brazo. Sabino, paralítico y sordo. Y el tercero, Lucio, sin una mano, con ambas piernas atrofiadas, al grado de no poder moverlas. Todos ellos, deteriorados por extraños accidentes, extrañas enfermedades. Aún siguen viviendo en aquel pueblo. La gente los ha observado durante años. ¿Cómo es que se sientan afuera de sus casas durante las tardes? A pesar de contar con mucho dinero, es innegable notar sus semblantes, llenos de una enorme tristeza y un profundo miedo. Existen rumores de que cuando la gente pasa al lado de sus casas, se escuchan gritos de desesperación. Siguen teniendo muchísimo dinero, pero eso no les alcanza para deshacerse de toda la tristeza del mundo que les ha caído encima. Gracias por escucharnos. Si te gustó lo que has oído, te pedimos nos regales un like, te suscribas y compartas. Esto fue Radio Caníbal.